Ya sé, parece que todo el tiempo hablo del presidente Andrés Manuel López Obrador y sí, le destino un gran porcentaje de los comentarios, pero ¿cómo no hacerlo cuando él pone agenda todas las mañanas, sobre todo como lo que ocurrió el día de hoy, que anunció una reforma a los días conmemorativos de nuestro país, a las fechas patrias, sobre todo para que las niñas y niños de nuestro país entiendan perfectamente qué es lo que se conmemora? Por ejemplo, hoy, 5 de febrero, se promulgó la Constitución de nuestro país, pero yo cuestionaba por ahí. Independientemente de la fecha, hay gente que ni siquiera sabe qué es la Constitución de México y la importancia para la toma de decisiones y las modificaciones a las leyes que se llevan a cabo en nuestro país. Desde mi punto de vista, hay temas muchísimo más importantes que legislar o reformar, como temas relacionados a la inseguridad, a la repartición de los recursos para todos los mexicanos o el tema de las penas que deben aumentar ante el repunte de delitos, sobre todo de alto impacto a nivel nacional. Pero bueno, la agenda del presidente es otra, muchos le seguimos el rollo, pero sí, por ello siento de repente que escucho a Porfirio Díaz o al primer expresidente del PRI o del PAN, aquellos de hace casi más de 100 años. Créanme, a través de las palabras de López Obrador, yo me encuentro una persona verdaderamente conservadora, algo que asegura no es y que esos son los personajes que le hicieron mucho daño al país. ¿Tú qué piensas? Yo quiero saber. Para mí no deberían cambiar las fechas, porque sobre todo hay algunos negocios en puntos turísticos del país donde se ven beneficiados con los fines de semana extendidos y con aquellas decisiones que han tomado algunos gobiernos para que se tenga como día libre. Así la situación en México. ¿Cómo vas tú en tu país? Yo soy Michelle Rivera para Zona MLC.